bigger leap than any generation we've done before. At the heart of our next generation console is our custom design processor, leveraging the latest Zen 2 and Navi technology from our partners at AMD. From a pure processing perspective, this is 4 times more powerful than the Xbox One X. We're leveraging high bandwidth GDDR6 to ensure that we're getting the best performance possible. It's gonna usher in resolution and frame rates that we've never seen before. Like, never seen before. We're looking at frame rates up to 120 frames per second. 8K capability. Variable refresh rate. Next gen ray tracing. It's real time because it's hardware accelerated for the first time ever. What I'm personally most excited about is the SSD. We've created a new generation of SSDs. We're actually using the SSD as virtual RAM. We're seeing more than 40 times performance increases over the current generation. The combination of the SoC and the solid-state drive are really what gives you a totally new experience. Now we can take all of that power and apply it back into the scene, so we can actually generate more life in that world and bring it to the gamer in a seamless way. So that then you're fully experiencing what the game developer wants you to experience. When you can move through worlds without waiting for screens to load, that speed, that performance is what the next generation is about. This is the most immersive console experience ever. What we really want to do is give developers the power to build the game they've always envisioned. We have hundreds of people across both our first-party studios as well as our third-party studios working on those next-generation experiences today. It's an amazing commitment to content at Xbox Game Studios. There's 13 studios, 7 in the last year. That's a big family. At 343, for us, it's always about more seamless worlds. With the next generation, we can bring the world to life in a way we've never experienced Halo before. We're delivering 4 generations of content better than you've ever seen them before. This console is especially awesome for Game Pass members. With the faster load times, you're going to be able to experience all the games within just a snap of your fingers. We're giving gamers the option to connect across devices and across platforms in a way that we never were able to before. I don't lose my last generation as I move into the next generation, the people I play with and the games that I want to play. That experience should be continuous and always growing. This isn't just a console launch. This is about the future of gaming. Your games, your achievements, your progression, your accessories, your console gaming experience with Xbox, it all comes forward with Scarlett. Play it with Xbox Game Pass.
I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Witcher. I was hoping you'd come. Daddy's listening. Can you say hi? Hi. And how big are you? I'm big. Can you tell Daddy how big you are? Are you so big? So big. And can you sing? Jingle. Good singing. How about I miss you? Miss you. And I love you. I love you. I love you, Daddy. I love you, Daddy. And I can't wait to see you. Can you say see you? See you. Good and bye-bye. Bye-bye. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNS... a Mixerlania. Hoy vamos a tener un programa muy especial, un programa de lujo, porque vean nada más quiénes son los super invitados de este show cómico, mágico y musical que se va a poner pero bravo, bravo de Milwaukee, chavos. ¿Y por qué? Porque va a haber tiro. Yo no sé si va a haber opiniones encontradas, espero que sí. Espero que no te rajes porque es el patrón y le digas no, sus verdades y se las tienes que decir. Uy, y espero que tú no te tientes el corazón porque eres el patrón y también des con todo. No, todos aquí iguales, como siempre. Eso es todo. Así es. Así que, muchachos, hoy vamos a tener un gran tiro entre Sir Draven. ¿Cómo le va? Muy bien, Chiquen. Gracias por la invitación. Y el señor Dark Nemesis. ¿Cómo le va? Muy bien, todo muy bien aquí. Fíjense, ¿saben de qué vamos a hablar hoy?
de las películas, del cine, de las series de televisión, de los programas, de los episodios de caricatura, de todo lo que tenga que ver con el mundo de la tele, del cine, de... y los videojuegos. Así que va a haber un buen debate. Ustedes pueden escribirnos porque hablaremos de cuáles fueron las peores películas basadas en videojuego, las mejores, las que nos gustaron, las que odiamos, las apariciones de personajes de videojuegos en series, en la cultura pop, en todo esto. Así que aquí tengo a dos expertos que seguramente se van a deschongar. Así que vamos a ir con eso y nosotros ahorita regresamos. Yo soy el Chicken, esto es Mixerlania. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Witcher! I was hoping you'd come. Estamos de regreso aquí en Mixer Latinoamérica. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Gracias de verdad a todos. Saludos para Guayo, para Penguin, para Dani334, para Omiser, para H. Carvajal, para Wernick, para, bueno, toda la gente, Nana Bleed, a todos los que están aquí. Ahí está. El asunto es que yo creo que podríamos empezar con el cine, porque sin duda alguna es que muchas veces las películas pueden inspirar a que surjan videojuegos, pero también hay veces que ha sido al revés, videojuegos que pueden inspirar a que surjan películas. Yo no sé, pero en mi experiencia, las películas de videojuegos, o sea, las que surgen a través de un videojuego que ya era famoso, terminan siendo decepcionantes. Yo no sé ustedes si lo vivan así o no. Yo voy a poner dos ejemplos nada más y ya de ahí ustedes. Creo que las dos peores bodrios que yo he visto en la historia del cine fue la película de Mario Bros. Ok. Y fue la película... Que la viste en su estreno, seguramente. Que la vi en su estreno. No. Y la película de Street Fighter. Ok. Bueno, mi Chicken, tienes toda la razón, la verdad. Finalmente, el tema de las películas inspiradas en videojuegos siempre ha sido... ha polarizado al público. Qué bonita palabra. Viene además con palabras domingueras. Hoy a acabar. El problema es el siguiente. Como pasa con las series, como pasa con los libros, como pasa con todas las cosas que tienen cierta inspiración, siempre hay un grupo de puristas que defienden a capa y espada que no se respetó ciertos lineamientos, ¿no? De algo que ya existían y que ellos amaban. Lo hemos visto infinidad de veces, por ejemplo, recientemente con Game of Thrones, cosas, o sea, que de repente los directores se toman demasiadas libertades cuando tienen bien visualizado que su película va dirigida a un target distinto. Hay que entender eso primero, ¿no? Porque evidentemente el director cuando hace una película, la película, siento yo, y la mayoría de las veces, no va dirigida a los jugadores, va dirigida a un nuevo público que va al cine, no necesariamente lo juegan, pero evidentemente los puristas somos los que pegamos el grito en el cielo. Tienes toda la razón. Yo creo que un gran porcentaje, no tengo números, pero me voy a aventurar considerando la cantidad de películas que he visto con ese formato. 8 de cada 10 películas, si no es que 9 películas inspiradas en videojuegos han sido decepcionantes, han sido unos bodrios, han sido apestosas. Y no lo veo como fan, lo veo como alguien que normalmente... Que le gusta el cine también. Que ve cine, que claro, busca una narrativa interesante, que busca una actuación... Lo medianamente decente como para salir de la película y no sentirte asaltado. Tú mencionaste dos películas que sí, desafortunadamente son como... Cuando alguien habla de películas malas inspiradas en videojuegos, esas son algunas de las que te saltan a primera vista. Y eso que Street Fighter está el maestro Julia, pero aún así, chafeo gacho. No, y simplemente, por ejemplo, yo soy muy, muy fan, por ejemplo, de Leguizamo. O sea, a mí me gusta mucho cómo actúa ese hermano. De hecho, de las últimas películas, si no, ustedes no lo ubican, es el que arregla los autos en las películas de John Wick. Entonces, esa fue una de las películas que lo catapultó a la fama. No sé por qué, yo creo que de manera indirecta lo catapultó así, actúa en una película horrible. Pero esas son dos nada más por mencionar. Hay muchísimas, simplemente en la hora de la comida fue un tema de sobremesa con mis compañeros aquí en Mixer Latinoamérica. Porque si hay alguien
que podemos señalar como una persona que arruinó o que manchó por completo esta industria de las películas inspiradas en videojuegos es un director llamado Hugh Boll. Muchos seguramente lo ubicarán, es un director de cine alemán que ha hecho bodrios como películas, Far Cry. Existe una película de Far Cry, muchachos. Ha hecho bodrios como películas de juegos, de Blood Rain, que si bien el juego de Blood Rain no es una maravilla, la película no le da ninguna justicia. Y desafortunadamente hay ciertos estudios que como que aguantan un poquito porque dependen del apoyo de otras empresas, ¿no? Desafortunadamente este director tenía su compañía y él solito se pagaba sus películas, entonces no había quien detrás le dijera cómo dirigirlas. Entonces hizo y deshizo, y llegó un momento en que este director se ha ganado premios. Hay premios, creo que se llama premio Razer, una cosa así, a las peores películas, sí, a los peores directores. ¿Cómo? Razzie. Se ha ganado, y a él le ha valido, de hecho, hubo una temporada que fue muy polémica su manera de dirigir, que incluso él es boxeador. O sea, fue tanto su cinismo que dijo, sí, pues a cualquiera que no le haya gustado mis películas, los invito a subirse al ring conmigo. Ahora sí que nos vemos afuera del metro. Nos vemos en la salida. Así defendía su mal gusto para dirigir películas. A ver, vamos a escuchar lo que dice Dark Nemesis. Sí. Ya, esto lo vamos a hacer como una especie de debate, ¿verdad? Ya tuvo su primera intervención el señor Sidraven. ¿Usted qué opina? Digo, definitivamente, mi opinión personal luego coincide con muchos grupos de fans de que somos gamers y que de alguna forma hay algo muy chistoso, porque si te fijas Marvel con todo el éxito que tiene, sus películas no tienen nada que ver, o sea, tienen referencias a cómics, pero es una historia totalmente diferente. Sí, no son solo los cómics, claro. Exactamente, solo dan referencias, ¿no? Y es muy chistoso en los videojuegos, el que te salgas lo que esperan los gamers es algo dentro del universo del juego que ya jugaron. Uh-huh. Si te sales, ya, así. Imperdonable. Un ejemplo muy, muy raro que me pasó fue Assassin's Creed. Assassin's Creed tiene muchos detalles del juego. O sea, si tú lo ves como un juego aparte, es el juego. O sea, el actorazo, uh-huh, que él hace de Magneto en Dark Phoenix. Guapo. actorazo, pero, o sea, usan bien los trajes, muy buenas escenas de acción y todo, y aún así no me gustó, y vi que a nadie le gustó. ¿Por qué? Porque no tiene nada que, o sea, no está en el universo de los juegos. No lo respeta. O sea, de alguna forma sale Anonymous, que es la empresa esta de hace la realidad virtual. Que el Abstergo lo aplica muy bien. O sea, uh-huh. Exacto, todo lo hacen, pero al final no está dentro del universo. Del canon. O sea, exactamente, no es canon. Pero a ver, o sea, aquí hay un punto importante. La gente lo ve y lo vive así. O sea, realmente el que es gamer sí está esperando esta historia. O sea, a lo mejor, creo que también es mucho más fácil que un gamer esté clavado en la historia de su videojuego que una persona sea tan clavada en la historia del cómic, ¿no? Porque el cómic también, pues, hay que entrarle de una manera diferente a como le abordas a un videojuego, que en 3 o 4 horas, si es un título, o en 5, ya más o menos sabes por dónde va la historia, ¿no? O sea, creo que a lo mejor también por eso podría ser. Sí, o sea, pero por decir, digo, hay quien se va al extremo como Mario Bros, uh-huh, lo dijiste, porque ahí ni la historia, nada, ni los personajes, ni, o sea, nada, ¿no? Entonces ahí vamos a agarrar el nombre ya. El extremo, y por eso es tan odiado. Pero si vemos otras películas, por decir, estaba viendo que mencionaron Doom, uh-huh, que mencionaron Dragon Ball. A ver, vamos a ver qué dice la gente en el chat. Mencionan Dragon Ball, sí fue horrible. Dragon Ball, o sea, fue una... Y ahorita me explican por qué. Omiser dice, igual, la peor es la de Mario y la del Howard Duck. Dice Omiser, también hay una película china de Dragon Ball y es aún peor que la de Fox. Es increíble, ¿eh? No la he visto. Dice Nana Blitz, la de Warcraft me gustó. Esa está buena. H. Carvajal, a mí se me hace que la de Gears va por mal camino. Ahorita desenrollamos todos estos temas, sí, ¿eh? Sí, sí. Los alemanes destruyendo todo, como no tienen sentido del humor, nos hacen pagar. Dice Penguin, Doom está palomerísima, pero entretenida. Omi, la de Street Fighter me entretienen, son malas por argumento y guión. La de Mario Bros es más por saber qué actor, que sus actores, incluso drogados, estuvieron obligados a hacerla. Sí, eso es todo. A ver, entonces, nada más paréntesis del de Doom. Sí. Que pongan en el chat si están de acuerdo o no. La mejor escena de Doom, por supuesto, es cuando se ve en primera persona
respetan, así como quedándote ese guiño guiño del juego, ¿no? Sí, no. Y empieza la canción de Doom. Pero quitas todo eso, y es ¿y una película que podría estar en Golden Choice, así, sin broncas. Claro, o sea, claro. Obviamente esa escena de primera persona, ¡pum!, disparas y te y recarga y todo. Cualquier videojugador que incluso no haya jugado Doom, sí, claro, se siente en esa atmósfera, ¿no? Pero son contadas, o sea, son contadas desafortunadamente, como bien lo mencionaba aquí el patrón al quien le hago una reverencia. ¡Ah, no sea barbero! ¡Sea barbero! No, ¡no le van a pagar como, más! Como bien lo mencionaba, es muy complicado, y tú también hacías una observación, Chiquen, es muy complicado de repente englobar un universo que finalmente un juego que lleva muchísimos años de producción y que incluso te puedes terminar en 10, 15 horas en una experiencia de dos. Es muy, muy, muy complicado, ¿no? Entiendo que alguien que quiere llegar y que diga, no, quiero ver a todos mis personajes, es muy difícil. ¿Qué pasó con Mario Bros? Pues hubo una mala dirección, seguramente por ahí. Hubo de todo. Eso, ya, mira, mi productor es que... ¿Por qué está enojado? Pues es que él es un purista, como todos seguramente, que buscábamos una buena experiencia. Es que, bueno, no nos vayamos tan lejos. Ajá. Alguien que ame Sonic... Sí. Después de ver el trailer que acaban de anunciar, un Sonic superhumanoide, más como botarguita Sonic que como... Sonic con pijama. Exactamente. Sí. Pues sí, pegaron el grito en el cielo, y eso trascendió al grado de que incluso la película ya se retrasó para hacer una modificación en el personaje. Entonces, estamos hablando de que ya definitivamente ya los directores ya están tomando un poquito más de atención, o están volteando más a ver los gritos de los videojugadores, porque actualmente ya las salas de cines se llenan de gente... que igual, como lo mencionaba anteriormente, igual y no es el target, pero salen con la intención de decir, ah, caray, ese es un personaje de videojuego, pues voy a ir a probarlo, si es que tiene la posibilidad. Ahora, hoy... Hay personas que no. Fíjense, hoy las cosas han avanzado tanto tecnológicamente hablando, que hoy, por ejemplo, tú, en muchos videojuegos, con las puras cinemáticas tienes una película. O sea, puedes tener como una gran película. Como las de Metal Gear, güey. Pues, bueno, como, ya como, lo, ajá, o sea, exacto. Ojo, pues, sí, todo lo que haga Kojima. Pero a ver, el tema es este. Yo les preguntaría, ¿de verdad necesitamos los gamers que haya películas de nuestro videojuego? O sea, si es un plus, si es algo que esperamos, si es algo chido, o por qué este afán de querer hacer una película de una historia que ya se contó en un videojuego y que normalmente las experiencias son terribles cuando se llevan al otro Mira, lado. Ahorita, de hecho, lo mencionan en el chat, creo que el ejemplo del sí necesitamos, bueno, no es que necesitemos, pero sí nos da un plus muy bonito y muy padre que disfrutamos los fans, fue Detective Pikachu. O sea, creo que fue un... súper aterrizado y fue algo que muchos maestros Pokémon querían ver así. Yo quiero así como me imaginaría un mundo con Pokémon en la vida real, ¿verdad? Y de repente vino la pantalla gigante, para muchos nos pasó eso, así que dijimos, ay, o sea, la nostalgia, todo eso. Aunque Pikachu creo que, hablara como señor. Aunque hablara como señor, o sea, creo que aterrizaron bien, tuvo una trama muy básica, muy, pero... ¡Órale! ¿Qué pasó? Sí, es que ustedes no lo están viendo, pero okay. Llegaron a darle unos besos aquí al patrón, entonces sí, entendimos qué pasó. Unos besitos, pero ajá, entonces... Pero bueno, refiriendo, o sea, creo que Detective Pikachu es un gran ejemplo de cómo sí se puede hacer. A muchos no les gusta Mortal Kombat, pero creo que igual Mortal Kombat... tal más o menos, ¿no? Es como, pues, ver a Sub-Zero... Cumple. Es como, sí me gustaría ver mis personajes en live action. O sea, todos los intentos que tuvo Halo con Fall of the Dawn, y, o sea, con todas estas miniseries y Halo Legends que hicieron animación, o sea, porque no nada más es live action, ¿no? También, o sea, la serie, una serie animada del juego, etcétera. Creo que sí te da un plus, y si te da más información del lore y que es canon todo, creo que es muy agradecido por muchos fans, es más o menos mi punto. Yo creo, Chiquen, voy a responder la pregunta que no me hiciste. No, se las hice a todos. Justamente, ¿lo necesitamos? Creo que no. No necesitamos, pero yo siento que es una manera que tenemos los videojugadores de saber que nuestra experiencia la podemos extender más allá de la consola, ¿no? O sea, decir, ah, no manches, a mí me gusta Gears of War y saber que están dirigiendo una película de la misma franquicia, como que dices, ah, más gente que no conoce el juego igual iba a ir y no me voy a sentir tan desplazado, ¿no? O sea, me voy a sentir como incluido en un target, en un mercado que igual y ni siquiera sabía que existía, ¿no? A ver, pero si estás diciendo esto, es la misma experiencia. Por ejemplo, yo el otro día había anunciado una cartelera de teatro que había una obra de Fortnite.
Ok. Ah, pero bueno. Bueno, pero ahí estás ampliando la experiencia también. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero estoy de acuerdo. Pero quieres ir a ver la obra de Funko. No, pero bueno, ahí empiezas a ver, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, Warner te anuncie una nueva película de Mortal Kombat a que de repente ves un espectacular donde dice Fortnite y te ven en Izcalli, ¿no? O algo así, que no es por hacer menos a mis hermanos de Izcalli, pero sí dices en el teatro Juanita Perales, güey. Eso no te daría ganas de ir al teatro. Izcalli es un lugar fuera de la Ciudad de México. Sí, que es como bueno, lugar en el que... Bueno, si viven ustedes allá, nuestro saludos. Productor sí iría, o sea, por los LOLs, por los jajas. Ok, ok, bueno, claro. Pero a ver, vamos a darle lectura al chat porque hay muchos comentarios. Dicen, desde el primer instante por el diseño del erizo fue enorme, hablando de Sonic. Dice, Omiser, ¿qué películas consideran las peores sobre videojuegos? Guárdense la pregunta para responderla. Okay. Dice Punker Fan, el mejor que hagan otro juego o expansión, refiriéndose a si necesitamos las películas. Buen punto. Dicen, excepto Jim Carrey, ese tipo es Dios. Ah, sí, Jim Carrey en Sonic. Fue el que salvó ese trailer. Dicen, Mortal Kombat es palomera. Dice Dani 334, si aportan al universo del juego, sí. No necesariamente tiene que ser una historia que ya vimos en un juego. Pueden ser alternas, pero que estén bien hechas y tengan un buen guión. Igual dicen las de Halo, le salieron bien. Esa película de Gears, seguro le pasa lo de Halo, que va a quedarse en el congelador una buena temporada. Y ya le dio risa lo de obra de teatro de Fortnite. Seguro la escenografía será con cajas apiladas y haciendo todos los bailes. Y tarimas, ¿no? De esas cosas. Para construir... ¿Sabes? Es algo bien interesante porque evidentemente la forma en la que se desarrolla un videojuego es muchísimo, muchísimo, muy distinta a cómo se hace una película, ¿no? Finalmente las personas que están detrás de ambas cosas tienen una visión diferente. Cuando de repente está involucrado en el equipo de quien hace una película o un videojuego, alguien que está familiarizado, es cuando cambian las cosas, ¿no? Cuando dices... ¡Ah, caray! Es más, sin ni siquiera saberlo, tú vas a ver una película inspirada en un videojuego y sales, pues, con una sonrisa o sales como que con una buena impresión, dices, seguramente en el equipo desarrollador hubo un videojugador que por lo menos los fue orientando. Mira, me pasó mucho, por ejemplo, y seguramente en el chat estarán de acuerdo, de mis películas favoritas, porque hicieron una pregunta de cuáles eran las peores, pero sí. Yo voy a hablar de las mejores. Bueno, por lo menos de las que a mí me gustaron. Dos de mis películas favoritas inspiradas en videojuego. Una es Silent Hill. Igual a mí. Una es Silent Hill que sí. Se iban a pelear. Estamos de acuerdo. Pero en las peores yo creo que ahí sí va a haber raspones. Pero por ejemplo, una fue Silent Hill que si bien la historia está un poquito distorsionada para darle un poquito de cohesión, el pueblo, la neblina. Pero la 1, porque hubo una, 2, sí, que ni... No, creo la 1. Porque... El Pyramid Head, o sea, las enfermeras... El Pyramid Head, las enfermeras, todo eso, dices, esto es Silent Hill, no hay manera de que lo confundas. Exacto. Y otra de las películas que de hecho se hicieron ya un par de juegos, si no es que 3, Rockstar estuvo a cargo del último, Max Payne. Mark Wahlberg, que fue Max Payne, me gustó muchísimo que si bien la trama es el típico cliché de un policía que le matan a su familia, que se intenta vengar, no sé qué, no sé si ustedes la llegaron a ver, pero tiene este formato de, como de Sim City, así como con tonos oscuros. De hecho, que salen como unos fantasmas que al final eran alucinaciones. Exactamente, ¿no? Súper fácil, o sea, como que no estaba tan apegado a la historia, pero... La manera en la que manejaron el bullet time, que no sé si ustedes lo saben, pero Max Payne es el papá del bullet time. Bullet time es esa cámara lenta de cuando te disparan y tú puedes esquivar. Entonces, la manera en la que dirigieron esa película y cómo integraron al personaje como tal y cómo la mostraron al final es lo que hace que sea una de mis películas favoritas. A ver, bueno, es ahí lo que... Pero a ver, digan, porque la gente les preguntó las peores. ¿Cuáles son las peores? También díganos para eso. Para mí, Left 4 Dead. Yo creo que esa es así de las peorcitas. Esa no la vi, mano. Híjole, ¿no? O sea que qué bueno, ¿no? Creo que nunca he aplicado la de salirme del cine. Y con esa sí la apliqué. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba? Cuéntanos, para los que no la vieron. Imagínense una película de terror, de bajo presupuesto, con mala actuación, que en vez de darte miedo, incluso los scare jumps te daban risa. Y que llegara un punto que, o sea, te odiabas a los actores, así de, ¿estos qué? Actúan pésimo. Veías eso y decías, no, en serio pagué por esto, y ya así, casi levantar la mesa y ya. O sea, apareció una mesa. ¿Están diciendo que no es la de House of the Dead? Digo, House of the Dead. Sí, House of the Dead. Sí, Left 4 Dead es el juego de 4, sí. House of the Dead, es correcto, House of the Dead. Esa es. No, está bien, tan mala era que hasta se te confundió el nombre. No, Left 4 Dead es muy buen juego. Lo confundí. Pero sí, House of the Dead era horrible. Pero
Traigo una dinámica como para que abarquemos muchas películas de manera rápida y contundente. A ver. Voy a ir diciendo películas y decimos, ¿nos gustó o no nos gustó? ¿Por qué? Así de arriba, okay, okay, venga, razón. Y también jueguen en el chat, también jueguen en el chat. Esto es importante. A ver, ¿cuál es la primera? Rampage, la de Devastación. La reciente, la de La Roca. ¿No la viste? No, a mí sí me gustó. Igual. Dedito arriba dice la producción. A mí sí me gustó. Me gustó, salieron como... Yo me quedo así. Me gustaron que agarraran a los protagonistas principales, le dieron su historia, buenos efectos, súper palomera. Me gustó. Assassin's Creed. Tampoco la vi. Híjole. No, yo no la vi, Pero ¿sabes qué? Yo coincido estaba platicando con Gaby previo al programa y ella no quería verla porque tiene muy buena impresión de la franquicia de Assassin's Creed. Eso también y aplica. No quería mancharla. Bueno, pero a ver, espera. No quería mancharla. Si ya estás pensando eso, de que no quieres mancharte la franquicia por ir a ver la película, es que ¿qué estás esperando de la película? Es que luego ya empiezan los comentarios, es el estreno y ya empiezas a leer a la comunidad y todos. Es una porquería y no sé qué. Y mejor dices, bueno. Ya me la ahorro. Échale. Warcraft. Me gustó. Dedito arriba. Bien, dedito arriba. Igual, dedito arriba. Historia abajo, gráficos. Pues ya, yo soy un interesado de los gráficos. A mí me das atractivo visual en todos los sentidos. Y le pongo dedito arriba. Por eso me gusta Soul Calibur. El lore de Warcraft es muy extenso. Y creo que fue muy básica en ese aspecto. Creo que se enfocaron en... tomen CGI a lo bestia, tomen guerras y ahí les va en menos de 2 horas, así toda una historia. Oye, para los fans no está tan padre. Dice Shargon, Assassin's Creed está regular, ¿eh? Regular. Sí, ok. Resident Evil, vamos a tomarlo a por ver, toda cuál, la... cuál, exacto, exacto. Vamos por orden. 1. Apocalipsis. Vamos en orden. Uno, como presentación en sociedad, así vean, este es mi chavito y este es mi bautizo. Dedito arriba. Para mí, dedito arriba la 1. Dice Luis que no. ¿Por qué no? La producción dicen que no. Está loco. A mí, fíjate que la 1 fue, o sea, como fue la primera, dije, bueno, no está Jill, no están los protagonistas, pero te da esa sensación. Pero qué buen intro de película. Te da una sensación como de encierro. Es que es zombies. Ni la yo-yo, bueno, pero la chida fue la 2. La 2. A mí me encantó. Dos deditos arriba. Muchos sabrán. Y ahí se murió la 2. No existe 3, 4 y 5. La 2, así, pues obviamente lo que más me gustó fue Nemesis. Ya saben por qué, son de mis personajes favoritos. ¿Cómo la botarga? La botarga. pues el que apareciera fue como, bueno, ya. Apareció Jill, la actriz de Jill, muchos estarán de acuerdo conmigo que Jill... En producción dicen que les gustaba mucho también. O sea, Jill murió muy rápido en Nemesis totalmente, o sea, debería ser invencible y todo. Pero bueno, o sea, tiene sus cosas, pero de ahí en fuera creo que de la 3 para adelante yo estoy así abajo. Puede salirse, puede haber existido ya. Sí. Ok. Ok, espérate porque tengo algo acá. Dale. The Dead Space no vi la segunda... Murió muy rápido Nemesis, Resident Evil 1 y 2 fueron películas muy buenas, pero justamente lo de Dead Space, ahorita vamos a entrar en las películas animadas, que creo se cuecen aparte. Y nos dicen la miniserie de Alan Wake era muy buena y la de Dead Rising. ¿Las vieron? La de Alan Wake yo no la vi. La de Dead Rising es malísima, es como si estuvieran viendo la versión de Sharknado, pero en videojuegos. Pero dice que es muy buena, dice Penguin. No, yo lo también siento, creo que la vi en Sci-Fi Channel. No, lo siento, Penguin. No fui tan fan, pero... A mí... Y dicen que, claro, ¿cómo no iba a salir Mila Jovovich en todas? Si era su mareado el director. Sí, claro. ¿Verdad? Ok, va. Bueno, va. Angry Birds. Angry Birds. No la vi. Creo que cumplió. Digo, Angry Birds es un juego muy casual, de celulares, todo el mundo... Y fue muy para niños, a mí yo le estaba entretenida. Okay. Estaba entretenida. Yo la verdad me la ahorré esa. A mí está entretenida, la caracterización de los pájaros. Ajá. De los pájaros, ajá. Estuvo muy bueno. De los pájaros. Ah, ok. Hitman. Hitman, me gustó, claro, por supuesto. Hitman yo creo que sí es una buena película, a mí sí me gustó. Sí, creo que buena de acción. Sí, me creo gustó que, muy bien. Creo que era una fórmula muy simple, ¿Hay ¿no? ¿Hay Hitman 2? No. Según no yo no. De película como gente que, como quedó así como que espera la 2. Por eso me quedé con esa impresión. A ver, la gente dice acá. Es del 2015. La sí, que sí hay Hitman 2, dicen. ¿Sí? Dice Mr. Hitman está palomera sí, y dice Penguin, Hitman ¿sí? está pasable. Hitman 2 es cuando hay una chava que toma el lugar de la gente. Sí, claro. Sí hay Hitman y 2. Okay. Nos dicen, más o menos. Sí, pero la 1 es mejor que no la 2. No me acuerdo. Definitivamente. The Angry Birds, dice Shargon, Angry Birds es mala para mí. Y Nana Bleed dice, es entretenida Angry Birds, película de domingo. Totalmente, película de domingo. No estoy diciendo que es así de Oscar, pero... Sí, entretenida. Ok. Después, Need for Speed.
Ay, tengo sentimientos encontrados, güey. Me gustan todas las películas de autos. Ok, o sea, aunque super sea, fan de Rápido y Furioso. Aunque sea la más pedorrilla, pero las películas de autos creo, sí. Creo que cumple para hacer una alternativa de Rápidos y Furiosos. Digo, tampoco es que Need for Speed tenga, uy, que la historia y... O sea, pues al final son los coches, ¿no? Sí, no, es que si hacen una película de Ruta 9, Tacubaya, Pantitlán... Lola la trailera. Lola la trailera. Bueno, yo les voy a decir algo, ¿eh? Para mí, o sea, si yo ni Rápidos y Furiosos aguanté, así que imagínense Need for Speed. Uy, yo, para mí las películas de carros es lo más aburrido que hay en la historia. Ah, pero incluyo a Transformers. ¿Cómo crees? No. Todas esas máquinas me dan una fiaca. Bueno, lo que no vas a estar de acuerdo conmigo es la de 60 segundos. Con Nicolas Cage. No, esa sí es buena. Pero Nicolas Cage y sí, esta... pero todas estas de Fast and Furious 25, ya, no manchen. Es como la risa en vacaciones 8, ya. Oye, ya, ¿cómo? Por favor, basta. ¿Cómo? Bueno, basta. ¿Jamás has visto un auto brincar un submarino? No, ya. Oye. Bye. Vale, la que sigue. Terror en Silent Hill 2. Esa. Se la pudieron haber ahorrado. Sí. Iba muy bien el vuelito de la 1, sí, pero la 2, dedito abajo. Sí, totalmente. Ok. Ratchet and Clank, esa no la vi, la de Ratchet and Clank. Ah, caray, ¿hubo Ratchet and Clank? Sí, ¿animada? Y parece que nadie la vio, así que... En el 2016 es animada. Dedito arriba, dice producción. Dicen producción que dedito arriba, yo no la vi, la verdad. ¿Qué tanto nos podemos basar en las recomendaciones de producción? Híjoles, es que le gustan los muñecos con rebaba. Entonces, sí es complicado, sí, es complicado creer. Los pero muñecos bueno. Con rebaba, pero también, bueno, okay. Me interesaría también saber la opinión de Ake. Ahorita hay que la ponga. Dice que no mucho, dice okay. Ake que no mucho. Prince of Persia. Es como lo que pasa es que también ahí el juego es un juego muy clásico, muy clásico. Y es que fíjate que estuvieron muy apegados a la franquicia como tal, o sea, las arenas del tiempo y cómo corría ese güey por la pared y todo eso. Nada más que la historia tiene como bastantes inconsistencias. La coprotagonista, la chica muy guapa, ajá, por cierto. No la arma. El pobre Getaway, no sé cómo se apellida el actor. No es tan fuerte su papel como para sostener toda la película. Pero yo creo que dominguera, sí, dominguera. Tirándole a chafonzona, ¿no? Dedito arriba, pero yo tembloroso. Yo la tomo como Assassin's Creed, que es como, sí, respetan muchas cosas del juego, pero no me llena, o sea, prefiero... Sí. Pues como, Oigan, tiempo, a ver, dicen acá, recuerden que el director... Ah, sí, ya lo de... Está bien. Por dos, Transformers son horribles. La de Tron, hay un culto para las malas películas. Transformers, algunas son buenas. Ok, ¿qué más? Street Fighter. No. La primerita. ¿No? Porque igual que Mortal Kombat... La primerita de Street Fighter es donde sale Raúl Julia, ¿no? Sale ya con Van Damme. Como Bison. Ajá, la de Van Damme. Ajá. Ok. A mí esa me gustó ver a los personajes, porque sí estaban los personajes, hasta Blanca aparecía, pero lo que no me gustó es que la trama no tenía nada que ver. Sí, o sea, a mí me gustó el cosplay, ¿no? El cosplay estaba bueno. Estaba padre, ¿verdad? Pero fin, yo es lo único que le podría dar como bueno a esa película. Ok. Y que quería más España con Vega. Dead or Alive, hubo una película. Yo no horrible, la vi, horrible. ¿Por qué? ¿Por qué, Citroën? No manches. No, te voy a explicar una cosa. Cualquier película que han hecho hasta ahorita inspirada en un videojuego japonés, jamás pega, güey. Jamás pega. Al occidentalizar un vale, juego gorro. Que tiene como esencia oriental. Digo, las actrices, ahí sí, mis respetos. Pero nada, güey, como es un torneo de peleas, no, güey, es un Street Fighter con chafa. Hormonas. Ajá. Ok. Salió una película de King of Fighters, honestamente nunca la he visto. Yo tampoco. Creo que nadie la vio, así creo que es asiática. Así ha de haber vestido de mala, ¿no? Ponen Scott Pilgrim, pero creo que es Scott Pilgrim, o buena. Sea, más bien es al revés. A ver, sí. ¿Y te parece si hacemos esta pausa para decirle a la gente qué opinan cuando la cosa es al revés? Uh-huh. Cuando de una película... se hace un videojuego. Son contadas las ocasiones, ¿eh? Son contadas las ocasiones, ¿no? O sea, si pones de un lado películas inspiradas en videojuegos y del otro videojuegos inspirados en películas, o en este caso en novelas gráficas, en cómics, es diferente. Tienen que ser cosas como muy taquilleras, tipo Jurassic Park y estas ondas, pero ¿no? La tienen más fácil, ¿no? Sí. La tienen más fácil. Finalmente, o sea, inspirarte en algo que ya existe, en este caso, hacer una película de un cómic es un poquito... ¿Podremos decir que ahí los principales son evidentemente los de superhéroes y Star Wars? Es que fíjate que en ese paréntesis que estás mencionando, pasó algo muy importante como en la historia de videojuegos. Como que antes había presupuesto, había más presupuesto porque los desarrollos no eran tan caros. Uh-huh. O sea, me acuerdo Batman Returns, salió para SNES, muy buen juego. Y había juegos que salían y no eran tan buenos, pero
sí había, casi casi, si había una película, esperabas, iba a ver un buen videojuego. El videojuego. Actualmente, si se fijan, por decir Marvel, pues apenas tenemos el anuncio de Avengers de Square Enix y Marvel Ultimate Alliance, pero no habíamos visto más que de Lego, pero no habíamos visto un desarrollo. ¿Por qué? Porque ya son más caros. Y ahora como que todas estas franquicias y películas y series están yendo por juegos de Facebook, juegos de mobile, que son más baratos. Y ahí viene el de Harry Potter. Y el, perdón. O sea, viene el de Harry Potter, sacaron uno de Jurassic Park con VR, digo, con realidad aumentada. O sea, como que se están yendo por... Saben que necesitan un videojuego, pero dicen, no, nos vamos a ir a un desarrollo AAA porque es carísimo, es tardado. Vámonos por algo. Y porque ni pegue. Y porque de que pegue o no pegue, pues quién sabe. Y, ¿no? Y fíjate, y tiene toda la razón, aquí el patrón, aquí le hago una referencia. Ah, no, porque hubo una temporada en que sí era muy, muy, sí, por supuesto, ahorita terminando el programa. hubo un tiempo en el cual, las compañías se sentían obligadas. Película que iba a salir, saca videojuego, güey, porque es prácticamente te vendían el paquete completo. Haz de cuenta que yo llegaba contigo, oye, vas a sacar película, ahí esto, y te hago el videojuego. El problema es que como los tiempos son a veces diferentes, para hacer una película, siento yo que a veces es mucho más fácil hacer una película que un videojuego. Pregúntales a los de E.T. Exactamente, ¿no? pero por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Cuando hubo este boom de videojuegos, de películas de Marvel, a la par salió película de Thor, juego de Thor. Película de Capitán América, juego de Capitán América. Película de Green Lantern, juego de Green Lantern. ¿Cuál de esos juegos? Ni los tres sumados hacían uno, güey. Eran unos bodrios, eran unas porquerías. Se la matan al juego del Titanic, que ese yo ni siquiera supe que existía. Pero, por ejemplo... ¿Había juego del Titanic? Que yo recuerde... Ponen no, ahí como la de Titanic. Que yo recuerde... No, imagínate, pero por ejemplo, un juego de Titanic. Mi productor me acaba de hacer una observación. Por ejemplo, de Transformers hubo un solo juego... que se salvó, pero de 6 que salieron. Fue, de hecho, el primer juego, si no me equivoco, sí, que incluyó multijugador. Ese fue el juego que se salvó. Pero estamos hablando de 1 de 6. Imagínate cuánto no le invirtieron y que se quedaron ahí en el olvido el resto. Entonces, como que a veces no le ha ido tan bien. Afortunadamente, hubo algunos equipos desarrolladores que dijeron, a ver, algo está pasando mal. Empezaron a salir juegos como Batman, muy buenos, Arkham Knight, Arkham City, sí, claro. Arkham Asylum, olvídense Origins, ese no. ¿Pero cuenta. Esos están basados en las películas o están basados en el cómic o tienen un poquito de ambos? Están más basados un poquito en el cómic, pero obviamente agarrando el boom de las películas, claro. ¿No? Por ejemplo, también salió el videojuego de Wolverine, de la película de Wolverine, juegazo, la verdad es juegazo. Y así como ese, también salieron los de Spider-Man, el de Shattered Dimensions. O sea, hubo muchos juegos que... Y bueno, decir los de Disney, ¿no? Que han salido con los personajes de Toy Story, con los personajes de todas sus películas, ¿no? Que también, por ejemplo, también los hemos tenido. Ver, y vamos de hecho, quiero nada más hacer una mención especial a Omiser, que le atinó al peor juego. En mi lista de los peores juegos del universo... Está Superman 64. Ah, también. Y casi lo acabo. Y ese sí venía de una película. A ver, nada más voy a leer al chat rápidamente. Nos dicen aquí, dice Shargon, lo de Sonic es para aventar la coca a la pantalla de cine. Bueno, todavía no lo arreglan, vamos a esperar. Sí. Dicen por acá, qué bueno que no sacaron E.T. 2, pues como si la 1 la enterraron. Nana Bleed dice, me gustaban los juegos de Lego cuando no hablaban. Superman 64 y les da risa a todos. Juego de Titanic, ¿no crees que lo pusieron arriba? Suena aburrido un juego de Titanic, sí, sería horrible. El juego de King Kong, el juego de Blade Runner es muy bueno. El juego de igual, King Kong se veía muy bien, pero la historia estaba también horrible. Igual en programas de TV como Pesca Mortal, aburridísimo. Quiero hacer un paréntesis para mencionar juegos de series de TV que han salido que honestamente no los he jugado. Había visto algunos en videos que dije, ¿en serio sí existe esto? Hay un juego de Buffy la cazavampiros. Sí, lo hay, sí. Pero ese debe estar bueno, porque tienes una onda. O sea, si le metes un... Era como Fighting, ¿no? Era como Fighting. Incluso tenía un multiplayer de 4 jugadores que se daban... Decento. Hay uno de X-Files. Nunca lo jugué. Ese tampoco lo jugué. Pero también tenía como para tirarle un videojuego, ¿no? O sea, investigación. El problema es que... Un videojuego por cada caso. Sí. Es que había uno de Alias. Y resolviendo casos. Alias, donde salía esta... Sí. Hay un videojuego... De 24, fíjate que yo jugaba los de redes sociales y móviles. Vamos a explotar, si explotamos ya ustedes. Si explotamos ya ustedes se acuerdan de nosotros mucho. De 24, o sea, yo había jugado el de móvil, el de redes sociales. El de móvil me gustaba muchísimo, pero salió uno para PC. Ya así como más desarrollado, igual no lo jugué. Por si ahí en el chat alguien lo jugó, que nos diga. Había uno de la serie de Lost.
También. Malón. Visualmente. Malanor. Y seguramente lo vas a mencionar, y por si no lo mencionas, me adelanto un poquito. Okay. De la serie de CSI. Ah, justo era que. La serie de CSI, todos los juegos son horribles. ¿Por qué? Son ¿por qué? ¿De qué se tratan? Es que es un point and click, como los que hace Telltale, que por cierto, por eso se fue a la bancarrota, por aferrarse a hacer ese tipo de juegos. Es nada más de ir, llegas a una escena del crimen y empiezas a recolectar muestras, te vas al laboratorio, todo es en primera persona, pero gráficamente es como un juego de celular. Y bueno, hay incluso juegos de celular que se ven todavía mejores, pero no hay cohesión, el juego es larguísimo, te aburres a la media hora. No, está espantoso. Oye, y yo te voy a decir otro que les faltó de series, que también es bastante malo, el de Game of Thrones. Ay, de hecho yo le iba a mencionar. Hay varios de Game of Thrones. El de Game of Thrones de Telltale, a mí sí me gustó porque... pues es una historia alterna. Pero sí te gusta. Pero me gustan los, es que me gustan los de Telltale. O sea, me eché todos los de The Walking Dead. Y pues me gustó este de Game of Thrones. ¿No te pareció aburridón? No, de Borderlands no jugué, pero... O sea, varios de Telltale sí. O sea, ese yo acabé el primer capítulo del de Game of Thrones y me aburrió, la verdad. Ya ¿sí? No quise seguir. Es que no es para todos, porque... O sea, no, en realidad no es acción. O sea, es prácticamente... Tomas decisiones y ves una peliculota. Episodio. Entonces no es para todos. Honestamente, a mí sí me gustó, a mucha gente no le gustó. Pero el primero, mi ser, el de Enemy Within. Nice. A ver, es que ya hay más. Dicen, sí, The Buffy se veía más o menos. The X-Files no lo jugué y sí lo quiero. Creo que el The X-Files sí estaba malón, dice Mr. Penguin. Dice, Alias sí lo vi, igual que los Domus. Dice Chargon, las de las Tortugas Niña de los 90 era buena, la moderna, muy mala. Ah, sí. Dice Dani 334, los Power Rangers, Penguin, también. CSI, confuso. Si no le entiendes a la dinámica, lo de las tortugas, lo último, malísimo. Y bueno, dice Omiser, pero sí, Batman de Telltale Series está bueno. Uh-huh. Y Omiser dice, pues cuando salió el juego de las tortugas, venía un código para Pizza Hut. ¡Órale! ¡Ah, qué chulada! ¿Les parece que sigamos con las pelis? Adelante, a ver. Mira, House of the Dead, que ya, ya saben mi opinión. Que se salió del cine. Ok, Far Cry, y mira, aquí sale. Dicen que ¿por qué? Pero no nos contaste por qué era tan malo. La historia es horrible. O sea, cualquier cosa que haya dirigido ese director no tiene ningún chiste. O sea, ya sobreactuación, escenarios espantosos con una producción, un presupuesto de 10% comparado con otro tipo de películas. Nada. Todo ¿y mal. Sabes qué es lo peor? Que se gastaba más en contratar actores que según él iban a llenar taquilla... Pero descuidaba todo, guión, descuidaba dirección, descuidaba todo lo demás, horrible. El que sigue, Tomb Raider. Debo de confesar que ninguna película de Tomb Raider me gusta, ni siquiera la reciente. Pero a mí no me parecen que estén malas, ¿eh? No están malas, simplemente están no me gustan. Están sí palomeras, gustan. Pero, o sea, para fans del juego o de Lara Croft... Creo que quedan a deber bastante. Que yo creo que con Tomb Raider sí pasa que mucha gente la fue a ver sin siquiera saber que era un videojuego. Totalmente. O sea, ¿no? Yo creo que... O sea, creo que muchos es como... ¡Ay, mira! Hay una nueva heroína. Pero sí, o sea, usualmente los mira, que... Mira, se parece a Indiana Jones. Ajá. Por ejemplo, Gaby, que es súper fan de Tomb Raider, es muy, muy fan, odió la película, pero escuché buenos comentarios de la peli de gente que no es gamer. Okay. Entonces creo que sí se dividió mucho en ese aspecto, ¿no? Ah, no sé. Ahora, esta película es, creo que, mención especial. Ralph el Demoledor. No, bueno, pero Ralph el Demoledor, las dos maravilla. Películas, y me gustó más la segunda, ¿eh? Y odio la segunda a toda es la sensacional. Gente que firmó y votó para que quitaran a la Chilindrina como doblaje de la niña. De Vanellope. Me encantaba, exactamente, me encantaba la Chilindrina. Ay, es que está muy chillona, es una escuincla, carajo. No, de hecho, si se escuchan la versión en inglés, que es Sarah Silverman, es igual la voz, igualita. Pues ahí dice Omiser, la voz de la Chilindrina es lo peor. No, está... Pero escúchala, no, Sarah Silverman no, es igualitita. O sea, oigan, sí, lo padre de las películas de Ralph es que sí vinieron a traer una reivindicación también para toda la escena de los videojuegos. A mí la segunda me parece brutalmente buena porque ya incluso también se metieron al tema de las princesas, del internet, de todo. Es que todo, cuando hiciste ese crossover... O sea, le atrapas a quien sea. Digo, la 2 es muy... Vean que Disney es mi aliado. Sí. Ajá. Todo Disney, así Star Wars, princesa. Pero encontrar a todo eso en una película es de verdad. O sea, es como si yo estuviera jugando un Smash o una cosa así de locura, ¿no? Ahorita, de hecho, ya no vamos a mencionar nada de Omiser por haber dicho lo de la Chilindrina. Acabas de cometer un gran pecado. No me desconozcan, dice. Oye, pero por cierto, hablando justamente de estos crossover, me gustaría... La voz de la Chilindrina da pesadillas. No, hombre, estás bien mal, Salón. Voy a hacer una observación, por ejemplo, la de Player... ¿Player Unknown Battleground? No, Player One. Ready Player One. Ready PUBG. Que justamente, igual y vamos Ready por Player ahí One. Porque es un universo de videojuegos y cosas así, pero refiriéndome al crossover, a mí me encantó.
A mí me encantó porque por lo menos veías referencias de Volver al Futuro, veías referencias ahí de Freddy Krueger y veías referencias de muchos juegos de Final Fantasy. A mí me gustó. Algo que he visto mucho, que mucha gente, o sea, ya que se pone objetiva a ver la historia de Ready Player One, es como, la historia es una porquería, lo que nos gusta a todos. Pues fue a las referencias, todas las referencias pop que tiene, obviamente. Y te voy a decir, a mí la película tampoco me parece que argumentalmente esté tan mal, ¿eh? O sea, yo creo que tiene cosas interesantes. Sí me parece que la resolución, o sea, era muy fácil que los mataran a los chavitos, pero al final, bueno, tenía que suceder así. Pero todo el tema, a mí Ready Player One es una de mis películas que me encantan. Híjole, y Pixels. La relación de Pixels así, y es que sabes que causó un buen de expectativa. Era una buena premisa. Ajá, porque decías, bueno, pues vamos a ver a Adam Sandler haciendo algo. Ya, ya dijiste la palabra, Adam Sandler. Con un Pac-Manzote Adam ahí. Adam Sandler, ya, o sea, no, güey, su humor no, o sea. Yo todavía le tenía esperanzas, pero sí, fue muy mala. Pero bueno, sigamos con las películas. Max Payne. Yo no la vi, no la vi, ¿no? La tengo que ver. Sí, es de acción, es muy buena de acción, o sea, sí. Eso, o sea, un domingo, si no tienes... Sí. No sé si está en Netflix, pero sí es bueno. También Penguin dice, no vi Max Payne. Hay que verla, chavos. Hay una película, Alone in the Dark, no la he visto. Ah, horrible también. ¿Quién crees que la dirigió? El mismo. Final Fantasy Advent Children, que es una película animada. Está chida. A mi parecer muy buena. No soy súper fan de Final Fantasy, pero me gustó bastante. Pero como que con las animadas le pegan más, ¿no? Es que justamente esa era la seccioncita. Como las de Resident Evil, las de Final Fantasy Resident Evil. Es que este tema da para otro programa, bastante. Pero bueno, a ver. Después, bueno, ninguna de Tomb Raider ya dijeron. Tron. Bueno, Tron también es como... Como que hubo la película, después hicieron un juego, después hicieron la película, la nueva, sacaron un nuevo juego. El juego no me gustó, la verdad. Recuerdo haberla visto, pero no me queda como... Oye, pregunta a Shargón que la de Mad Max, ¿qué les pareció? Mad Max es muy buena, sí. Sí, eso es de hecho, desde las de Mel Gibson hasta las de... ¿Cómo se llama el nuevo actor el que hizo Mad Max? No me acuerdo, pero sí, él, y es muy buena. Que hizo Venom, que justo fue el mismo actor que hizo Venom. Tom Hardy. Sí, Ed Hardy es la línea de ropa esa toda de Tom Hardy. Sí, ya gracias a Dani 334. Super Mario Bros, bueno, pues ya sabemos. Lo peor, ¿no? ¿Esa sí es la peor o no? Sí, yo sí digo que es de las peores. Es que sí, de plano no tiene nada que ver con... Deberían hacer una nueva de Mario Bros para que la reivindiquen la pasada. ¿Vieron la película de Tekken? No, yo ni sabía que existía, ¿eh? Pero también escuché cosas espantosas y se va al mismo costalito de Dead or Alive. Ok. Ahora, de las que vienen... Expectativas. En E3 tuvimos anuncios importantes, por ejemplo, ¿no? A ver. De los que vienen, Sonic the Hedgehog. Que ya le echaron para atrás. Que ya que la van a cambiar. Hedgehog. Una manita de gato. Monster Hunter. Ya es que está el rumor. Mila. Con Mila Jojo. Pues ya nomás por eso. ¿Cómo ven? Y yo ayer, Diego Boneta. Ayer estaba hablando con alguien que sabe más de cine, evidentemente, que yo, y me decía, no, güey, no, y de una vez te lo firmo con notario público. No va a pasar nada. Película, no va a pasar nada. Ok. Viene Uncharted. Uncharted, con este Tom Holland. Tom Holland Spider-Man. Va a ser Spider-Man. Va a ser la versión joven del protagonista. Yo sí la he puesto. Yo también, la voy a ver. O sea, no te tengo malas. Viene, según dicen que viene una de Metal Gear Solid, no estoy seguro. ¿Qué nos dijeron en E3 que venía? ¿The Division? The Division, sí, viene The Division. La verdad es que el lore es grande, pero tampoco es tan complejo. O sea, creo que Tom Clancy, cualquier película de acción que hagas de una historia de Tom Clancy, creo que puede ser buena. O sea, mientras no caigan las manos de quien hizo. Y que puede suceder lo mismo que con Tomb Raider, que la gente que aunque no sepa que es un videojuego la puede ver y no pase nada, ¿no? Dice, viene una de Tetris, no sé cómo vaya a ser, pero viene una de Tetris. Que de hecho, bueno, menos que sea una cosa animada y que las fichitas la mencionaron en el chat. En serio, nos están chamaqueando. La vi y aparte la habían mencionado en el chat. La verdad no sé qué esperar. Que las bichitas tengan vida y sean como monitos, así como Forky el de Toy Story. No tengo. Oye, dice Omicer, la película de Astro Boy, nadie recuerda esa belleza, lo de Messenger Infinity. La de Astro Boy, la película de Astro Boy está... Creo que cumple. La de Messenger, creo que fue la última de Messenger Infinity, la fui a ver. Si eres fan de Messenger Z. Pero ya es irnos como... Más anime y todo. Otro universo. Nada más para darles ejemplo, Messenger sí me gustó, pero sé que si no viste Messenger Z al viejo, vas a decir, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, pero, o sea, si le viste Mazinger, sí tienes que ver la última. Bueno, ya no te vamos a leer, de hecho, ese tipo de películas como Astro Boy y Mazinger Z se podrían ir al mismo costal de las películas de Godzilla, por ejemplo. Y acuérdate que estás vetado, Omiser. No, no es cierto. Y después viene Tomb Raider 2, que le va a dar continuidad a la última de Tomb Raider. Bueno, habrá que ver, ajá. Y bueno, pues yo honestamente espero una nueva película de Pokémon o algo de Nintendo. Okay. Yo espero eso, digo, no se ha anunciado nada ni nada, pero yo esperaría. ¿Por qué les gustó tanto de Mario Bros? No contaron por qué les gustó tanto Detective Pikachu. O sea, por tierno. No, es que ver a mí me chocó que Pokémon hablara como. ¿Por qué habló como señor si esa no es la voz de Pikachu? Pues es que al final, de hecho, al final, en realidad, pues se entiende que Pikachu no hablaba, sino era por todo lo que había hecho creado Mewtwo, por la magia de Mewtwo, por eso hablaba, pero, o sea, creo que Ryan Reynolds ahorita Deadpool, creo que es muy bien recibido, creo que su humor está padre, yo la verdad es que sí, o sea, no me molestó, de hecho me gustó el humor, lo que más me gustó fue ver un Charizard peleando, o sea, ver a Charizard como real, ver a todos los Pokémon conviviendo en el mundo real, eso fue lo que más me gustó. ¿Y si te gustó cómo los llevaron al mundo real o va a ser como los nuevos Battletoads para el juego que están bien chafas? Ah, no, sí me gustó. Sí me gustó, o sea, hay ciertos Pokémon que se ven raros, como Jigglypuff, como Lickitung, que mucha gente lo criticó también, pero sí. Mewtwo se veía raro, pero digo, al final creo que cumple bastante. Y, hay una específica escena que para mí fue como, para los fans de Pokémon, fue cuando mencionaron un pueblo del juego. Cuando mencionan Mewtwo, así se reporta que Mewtwo hace tantos años, que de hecho es lo que lleva el Pokémon el primero. Creo que dicen 20 años, me parece. Así hace 20 años se reportó que Mewtwo salió de la región de Kanto, que es la región de la primera serie de Pokémon, y de ahí salió Mewtwo. Uh-huh. Entonces, cuando hacen ese comentario y conectan la película con los juegos, es como, o sea, bueno, para mí fue así como, wow. Y ahí tú querías ver tiro. A mí me importa... Tres pepinos eso de las referencias. Digo, finalmente, ¿no? ¿A ti qué te importa más? Pues acción, sangrita. Una película de Gears, por ejemplo. ¿Pero por qué no quieres ir a ver lo que dice Penguin, la película animada de Animal Crossing? Ah, por supuesto, cruzando animalitos. ¿Cómo no? Estaría chidísimo. Te encantaría, ¿no? Oigan, quiero hacer, pues ya tenemos el tiempo encima. Sí. Quiero hacer una observación oportuna, como todas las que hago. Sí. Una mención especial a todas las películas inspiradas en videojuegos, pero películas animadas. Mi productora estará de acuerdo porque también es súper fan. Halo Legends, que fueron estos 7 cortometrajes que salieron inspiradas en el universo de Halo, donde se seleccionaron a 7 directores japoneses que ya tienen sus estudios, que hicieran una versión de Halo con toda la libertad del mundo. A ver, esto es Halo, velo, visualízalo y haznos un cortometraje inspirado en los personajes. Cosa maravillosa. Véanlo, si no han visto Halo Legends, es una cosa increíble. Y yo menciono honorífica, Matrix. El juego o sea, eso que hicieron cuando fue la Animatrix. Cuando fue Animatrix con el juego, uh-huh, más la película, y todo se conectaba de alguna forma. O sea, en el juego de Matrix te daban como lo que pasaba detrás de Matrix de Reloaded. Fue Reloaded porque la 3 fue Revolutions. Uh-huh. Todo eso que hicieron como cruzar todas las historias estuvo increíble. Pero bueno, ese es mi. Y bueno, yo también voy a hacer mi mención especial. Y es para una serie, la serie animada de Castlevania, que me pareció fantástica. Nos gustó muchísimo a todos los que somos muy fans de la franquicia. Nos ha gustado. Y sobre todo por el tema de Alucard. A muchos nos ha gustado, ¿eh? Yo a toda la gente que he traído de Castlevania le ha gustado. Y yo que también soy fan, también me gustó. Me gustó, nos gustó a todos. Bueno, ya nos vamos. Esto, hay mucha pelea. Gracias, señor Centroven. Arriba la Chilindrina. Cuídense, por favor, que regrese, que regrese. María Antonieta de las Nieves. Señor patrón, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, amigos. Esperemos que les haya gustado este Mixerlania. ¡Ya nos vamos! Vean la serie animada de Castlevania, que sí está buena. Nos vemos un rato en Game. Adiós. I'm looking for a woman with ashen hair. Seen her? Witcher! I was hoping you'd come.